Bueno, aquí está ya la transmisión afuera. La voy a subir a la mesa. Aquí hay que quitar este. Pero primero hay que ponerlo en neutral. Ahí está. Ahí están ya quitados. Vamos a empezar a abrirla. Aquí el balero de arriba tiene un seguro. A ver si lo logran ver con esta cámara. Este seguro que está aquí. Hay que abrirlo para poder levantar de otra manera porque el balero está aquí, creo. Y no. No, no. El O-ring está aquí. Ahorita vemos. Pero creo que el seguro está aquí y el balero está pegado en la flecha. Eso no lo deja salir. Pero como quiera, ahorita vamos a ver eso. A ver si tengo una charlita aquí. Vamos a despegarla. Aquí de este lado ya despegó. Okay. Nos falta de este. Este lado no alcanzo a ver si esto me deja, no, no alcanzo. Le vamos a meter un desarmador. Ya está abierto un poco, pero aquí está la guía y a ver si se pone. Difícil. Okay. Ahora sí, vamos a creo que ahí quedó ya.
que agarra todo lo... todo el metal que ya cuando se está rebajando todos los engranes. Vamos a darle una limpiada. Está, se va a la basura. Aquí es donde se agarra el seguro de la caja, el case. Aquí sí vamos a tener mucho cuidado. Así como quitemos las partes, así las vamos a poner para atrás. Este es el seleccionador. Ese es un número 10. Como les digo, así como lo estamos quitando, hay que tener cuidado y así lo vamos a poner para atrás. Bueno. Aquí tenemos que quitar este tornillo. Fíjense bien, todas las tres tienen que estar alineadas. Espero que sí alcancen a ver bien ahí. Una, dos, tres. El tornillo este hay que sacarlo. Miren amigos, este es el valero. El input shaft bearing. Y si ven, ahí está la numeración que les decía en mi video anterior. SC05A61. Y aquí ya tengo el valero, miren. Está la numeración NTN, no sé si logran ver. A ver si... ok, ahí está la numeración, aquí está SC05A61. Ahora lo que tengo que hacer es quitar este valerito y pues poner el nuevo.
Aquí salió el barrero. Vamos a poner el nuevo. Ahí como ven, ya quedó el nuevo. Sí, este hace ruido. Y hay que apretar este. Ok, ahí quedó. Ahora sí hay que poner nuestro resorte con este. Bueno, voy a poner la cámara a un lado porque la estoy sosteniendo con la mano derecha. Un poco de silicón y a poner la tapa. Aquí ya estoy poniendo todos los tornillos. Ahí quedó, ya nada más hay que poner nuestros sensores, que viene siendo este, y los tornillos con los balines.